La radio del Instituto Bogotano de Corte HJB se presenta. El pulso del corte. Cuarta temporada. Saludamos a la comunidad del corte que nos sintoniza en este momento durante la emisión en vivo del programa y a todos quienes lo hacen en diferido en las diferentes plataformas de contenidos. Sean bienvenidos a esta cuarta temporada del programa insignia de la radio del IBDC, la HJBC, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá en tiempos pandémicos. Traemos a ustedes noticias y novedades misceláneas en el mundo del corte, desde las vidas y hechos de cortadores, buscando afianzar así los espacios compartidos para con nuestra comunidad en toda América Latina y más allá, donde quiera que el afilado corte nos una. En esta nueva temporada tenemos un formato distinto y hemos incluido nuevas secciones. Contamos con corresponsales mediante la tecnología de enlace con cadenas aliadas, que compartirán con nosotros radiocolaboraciones. Tendremos enviados especiales, entrevistas, notas musicales, variedades, consultas a expertos y opiniones varias. Hoy, en la 32ª emisión, tenemos directamente desde Inglaterra a un invitado muy especial, Tristan Manco. Gracias por su sintonía y recuerden, pueden escuchar los programas anteriores en nuestro canal de YouTube o en el blog del Instituto, www.institutobogotanodecorte.com.blog. También pueden enviar sus consultas, solicitudes y comentarios vía digital o de manera física a nuestra sede en la carrera cuarta, número 2172 de la ciudad de Bogotá. Frase del día. Los esténciles no están hechos para ser creídos, sino para ser sometidos a preguntas. Cuando consideramos un esténcil, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa. Umberto Eco. Ahí teníamos la frase de este escritor que falleció, si no estoy mal, el año pasado. Amante de los cómics, la televisión, los esténciles y muy conocido por su trabajo con la semiótica. Ahora las menciones. Radio Pandemia, segunda temporada, transmisión número 22, este miércoles 30 de septiembre, 9 p.m., hora Colombia. Este capítulo es sobre el hígado. Archivo de Fanzines, segunda temporada, emisión número 14, invitados Tres Gatos Press desde México, domingo 27 de septiembre, 10 p.m. Exitoso regreso a Martes de Fanzines, presencial el pasado 15 de septiembre, colección Cuarentena de Corte, que incluye el último cortopunzante número 17, tema vacunación y espionaje. Próxima convocatoria abierta para participar en la versión online del cortopunzante número 18. Se liberará el próximo lunes 28 de septiembre. Próximo martes de fanzines, 20 ejemplares de miradas por Japo. Resultado de su participación en el laboratorio de fanzines. 20 ejemplares más 10 ejemplares de código. Uno por Makaimura más Destruye Uri. Gracias a la radio está fundida por las menciones. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, hoy nos encontramos Empty Boy y Steamfish acá en el instituto. Y dice Activa y la radio está fundida desde trabajo en casa. Vamos a empezar este capítulo en el que pues tenemos un tema muy especial, que es Tristan Manco, a propósito de su libro de Stencil Graffiti Handbook. Lo hemos invitado porque pues se lanzó este libro en el tiempo de cuarentena. Y en este momento, creo que ayer, terminó la exposición de Art of Action. Sí, en Bristol, a propósito del lanzamiento del libro. A propósito del lanzamiento del libro. Y es un proyecto muy especial para el instituto porque tuvimos la oportunidad de participar activamente con una parte, se reprodujo una parte del manual de Stencil del 2018 y diseñamos una segunda parte del manual. Para esta edición. No sé si tú, Dissectivo, quieres decir algo al respecto. Pues que es uno de los proyectos que nos permite como reactivar como esta línea
de trabajo de nosotros, está la segunda parte del manual que muchos de ustedes conocen y que les ha servido tanto para emocionarlos e incentivarlos al mundo del corte y del stencil, y acá hay una segunda parte pues inédita hasta ahora de las aventuras del joven Empty Boy. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es escuchar a Tristan. A él lo contactamos, le pedimos que nos respondiera algunas preguntas. Y pues tenemos algo muy especial en el episodio de hoy, que es el lanzamiento del concurso para ganarse una copia de este fabuloso libro. Es solo para personas acá en Bogotá, por ahora, y es solo una copia, solo va a haber un ganador. Entonces estén atentos a todo el programa, porque al final del programa vamos a liberar la dinámica de concurso. Y pues nada, empecemos a escuchar a Tristan. Vamos a hacer, obviamente pues él no habla español, sus respuestas son en inglés, entonces vamos a hacer como una pequeña, a comentar brevemente cada respuesta. Y a explicar un poco, pues también nuestra mirada sobre este libro. Entonces, lo primero que le preguntamos a Tristan fue... ¿Quién es Tristan Manco? ¿De dónde es? ¿Cuál es su oficio? ¿Y cuál su trayectoria? Hello, my name is Tristan Manco. I live in the UK. My dad is Portuguese. My mum was English. I am a graphic designer. Originally, I studied illustration at Art College, which eventually led to graphic design, art direction, and writing books. Y bueno, para los que no lo sepan, Tristan Manco es un diseñador gráfico, pero que se ha involucrado de manera activa en la edición de libros y con una línea muy fuerte de arte urbano y graffiti. La segunda pregunta. ¿Cómo llegas al stencil graffiti? ¿Por qué comenzar a documentarlo y estudiarlo? I first became aware of stencils in the 1980s. We used to see them on punk rock record covers. And as a school kid, me and my friends used to make stencils to decorate our school bags. But later on, the first time I saw the idea of using stencils as graffiti was in a book. And the book was called Paris Graffiti by Jürg Huber, which came out in 1986. And I pretty much bought it around the same time it came out, so around 1986. From then on, I got the idea that these kind of stencils existed, but they weren't very common in the UK. So I first saw them for real life when we went on a trip with school to Amsterdam, and I saw the work of Hugo Kagman. He's one of the original stencil artists from Europe. And that's when I started taking my first photograph of us, of stencil graffiti. Y bueno, ahí él nos comenta un poco sobre cómo conoce el mundo del stencil. Y nos habla particularmente de este personaje, Hugo Kagman, que es un artista holandés bastante reconocido y que también existe un libro sobre su trabajo, se dice como es como el pionero del stencil. Y pues es interesante también ver cómo a través de la calle es que llega a los stencils, no tanto desde el diseño gráfico. Y también, pues, que nos habla, pues, de la escena de lo que es el punk rock en Inglaterra, como en los 80s, y este movimiento también de pues, que me parece interesante, como de los libros que circulan, que compilan stencil y que compilan graffiti de París o de Ámsterdam, ¿no? Como que también nos dice que por una parte la calle, pero también la publicación de libros ha sido importante, pues, en esa aproximación a él, pues, de él a este tema.
Y precisamente la siguiente pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Y es como con este libro que tenemos acá, pues que ya nos va a contar él un poco cómo es que nace esta idea y cómo la llevó a cabo. Entonces le preguntamos, ¿cuál es la importancia del stencil en la escena urbana, en el graffiti, en el arte urbano? I think stencils are very important to graffiti and street art. Firstly, because they connect graffiti and street art with protest art. And secondly, because they're very accessible and each new generation finds their own way with stencils. And of course, from a practical point of view, it's a way of creating an image and expressing yourself that can be used by anyone. Bueno, pues ahí teníamos como pues la respuesta, como que nos hablaba como de, pues sí, de la importancia, como del stencil, como un poco como la protesta, como la manera en la que la gente puede, en cada generación puede pues hablar de ciertas cosas a través del stencil y su aproximación a la calle. Y es interesante, ahora lo vamos a ver en el nuevo libro de Tristan, pues que ya hay un salto de un libro de solo mostrar lo que sucede en la calle, solo mostrar imágenes y comentarlas brevemente, a generar una guía para que las personas puedan desarrollar sus propios proyectos de stencil, sobre todo en estos días. Creo que el libro es un casó muy bien con la época que estamos viviendo, ¿no? Como con una época de salir a las calles y reclamar el espacio de diferentes maneras y con diferentes discursos. Y también de hacer las cosas como por uno mismo, como de entender las cosas y aplicarlas de la manera que uno la entiende. Claro, claro. Y creo que eso también lo ha dicho en sus respuestas, y es como el hazlo tú mismo, ¿no? Como el ya tan... Pues que de hecho así es como, él mismo lo dice, como la aproximación del que tiene hacia la stencil en un principio es a través de este amigo de su hermana, como que empieza a decorar cosas. Es como, pues, esa iniciativa por uno mismo de querer hacer algo sin tener como teniendo unas bases, pero sin ninguna pretensión. Claro, y es algo que se ha desdibujado a veces, sí. Se desdibuja a veces hoy en día, como solo nombrando la frase, ¿no? Como pensando que decir hazlo tú mismo es ya hacerlo por sí mismo, mientras que él nos habla como de esta historia que sí recopila como esa relación con la música, con la calle, con la protesta. No sé si tú, Disectiva, quieres complementar ahí algo. Pues que también está como esa valoración del stencil como una práctica que pues parte también de esto de decorar muebles y del hazlo tú mismo y del bricolaje, pero cuando se activan las calles pasan otras cosas. Entonces, desde el stencil pequeñito, básico, simple, a murales mucho más complejos, el libro también recoge y pues en las, como estás compilados en los libros que él ha hecho, pues recoge un mostrario muy interesante desde una perspectiva técnica también, donde se puede ver como lo flexible que es el stencil y como todo lo que permite hacer desde unas ideas muy básicas que cuando se entienden, permiten como desarrollarse y hacer cosas técnicamente muy interesantes. Que eso también pues, me parece importante del trabajo que él presenta como en esta relación de muchas personas, ¿no? Como eso me parece importante resaltarlo, que no es el trabajo de unos artistas consagrados solamente, sino que hay un reconocimiento pues del stencil como algo que nos muestra esa vida en la calle, ¿no? Independientemente de quiénes sean, desde la técnica misma nos permite ver a la gente haciendo cosas y pues eso es interesante de lo que tiene este libro y también de lo que había en su libro anterior, su primer libro, Stencil Graffiti del 2002. Sobre este le preguntamos que nos contara cómo nace y se desarrolla ese proyecto,
¿Cuál fue su importancia en la escena de stencil graffiti y arte urbano en general visto desde hoy? Esta fue una publicación del 2002. My first book, Stencil Graffiti, which came out in 2002, is really influenced by living in Bristol. So I moved to Bristol in 1990 and lived there till 2007. And in those early days, at the beginning of the 90s, it was a very exciting time to live in Bristol, particularly with bands like Massive Attack just beginning to take off. And one of the first things that impressed me was the upstairs of a pub in Montpellier, which had been decorated by 3D from Massive Attack. This was the very early the 90s, and it was covered in stencils and just looked really cool. Later on in the 90s, I saw work by Nick Walker. It's also stencil. He also used stencils. He would have small exhibitions in shops. So I saw, but then in around 1997, the guy that really got things going was Banksy, of course, and I started to see his stencils popping up in around 96, 97. And luckily, I lived in the same neighborhood that he was dropping his first stencils. And I just started photographing from the beginning. And pretty much within a year or so, he started a huge craze of stencils across Bristol. Other cities had crazes. Brighton was another one, and Oxford, perhaps from an earlier time as well. So stencils were beginning to take off in the UK. And what I wanted to do with the Stencil Graffiti book was to document this scene and then connect this scene that was happening in the 1990s, late 1990s, with the scene that I knew about from the 1980s and build up a bit of a history of where this stencil art was coming from, and give it a worldwide look and explore the topic. So I began the book in 1999. It took 3 years to complete. And including in that task, I traveled to cities like Paris and Barcelona and pulled in lots of information from friends around the world. People sent me photographs from here, there, and everywhere, and I began to build up a history of stencil graffiti worldwide. Bueno, pues ahí estaba como un poco la explicación de, pues de como ese inicio, como la escena de Bristol que se daba como en los 90s, y un poco como como ya lo decía, como esa aproximación también como con la música, como la cultura, como el nacimiento del trip hop y como pues esos artistas también como que empezaban a emerger en esa época, y que pues que Tristan tuvo la oportunidad de pues de conocer de primera mano, lo que habla de pues de que era vecino de, pues vivía en el mismo vecindario de Banksy, entonces podía ver como pues el trabajo en directo, o sea como veía cómo se transformaba la ciudad, y de algún modo Bristol, supongo yo, en para Inglaterra en ese momento pudo haber sido como un epicentro cultural de pues de la magnitud de pues de Nueva York en Estados Unidos, supongo yo. Sí, y el pues digamos que este libro en particular es muy importante porque probablemente es el primer libro de stencil graffiti puntualmente. Si bien, obviamente, desde hace un par de décadas el movimiento de graffiti a nivel mundial había empezado a documentarse, habían producido documentales, libros, fanzines. Específicamente sobre la técnica del stencil dentro del graffiti, este es el primer libro que compila
las personas, pues parte de las cosas que estaban sucediendo en la calle en diferentes lugares del mundo. No estaba enfocado solamente en una ciudad, en Bristol o en Londres o en Nueva York, sino que, como él dice ahí, recibió fotografías de diferentes lugares del mundo. Inclusive hay una fotografía de Bogotá, de un stencil que dice Pastrana no más, que quién sabe cómo llegó a manos de Tristan. Y también escuchando la historia del trabajo de algunas personas, este libro aparece en algunas de esas historias, como que uno se pone a hablar con personas que trabajan con stencil hace mucho tiempo y el libro se convirtió en un referente. Y también es bien interesante lo que él apunta ahí sobre cómo ligar, cómo él intentó ligar con el material que tenía diferentes décadas de trabajo en la calle, ¿no? Como desde los 80s, 90s, y para ese entonces, como ese naciente, los 2000s, como ese naciente movimiento de los 2000s, también muy marcado por la situación del momento, ¿no? De pronto para algunos no es claro que cuando ocurre el atentado a las Torres Gemelas y la posterior respuesta de Estados Unidos como su respuesta bélica, se desplegó una gran ola de protestas a nivel mundial que tuvieron como al stencil como una herramienta muy importante para traducir las ideas de ese momento en la protesta. Entonces también el libro aparece en un momento de coyuntura bien importante. Pues yo ahí quería como muy por esa línea también, que es algo que me parece muy interesante y es pues esa manera en la que se construye historia y en la que se construye archivo desde el trabajo de Tristan, porque este ejercicio de documentar la escena, como pues lo decías ahorita Sting y como lo dice él, pues le permite tener un compilado de muchos años distintos. Entonces él puede hacer comparaciones y relaciones entre diferentes periodos. Entonces ahorita hablábamos como de esta relación de las múltiples maneras en las que el stencil se expresa técnicamente, pero desde acá también, desde las intenciones, necesidades y como lo que cada una de estas décadas representa a partir del stencil es supremamente potente. Porque es un vehículo de la crítica social y de la manifestación colectiva y pública. Entonces, ese es un elemento fundamental también, como desde lo que estamos viendo acá, porque hay un ejercicio muy juicioso de documentación, organización, compilación, y además es a nivel internacional. Que ahí con lo que decías, Sting, es muy chévere verlo, como él habla desde este periodo en Bristol desde el 86, después otro momento en el 97, que es lo que conduce a este libro. Y que ahí también empieza a verse pues de una manera muy fuerte el movimiento en América Latina y podemos ver cómo esas conexiones del material que circula, de cómo empieza a moverse de un lugar a otro y aparecen estos stencils en contra de Bush desde las calles de Bristol hasta la ciudad de Bogotá. Entonces también como esa internacionalización que permite el stencil. Y Luego, sí. antes de pasar a la próxima pregunta, esta copia en particular del libro es muy especial porque, pues, más adelante Tristan va a hablar sobre su visita a Bogotá en el 2009, pero es el momento de anotarlo. Esta copia era la copia del doctor Pompilio Martínez. Ellos, pues, ya se conocían con anterioridad. Y cuando vino Tristan en el 2009, pues le dio esta copia al doctor. Y pues reposa acá en los archivos del Instituto Bogotano de Corte. Así es una de esas joyas que tenemos en la biblioteca y el centro de documentación del Instituto Bogotano de Corte en Bogotá. Luego de que nos hablara un poco de este primer libro del 2002, le preguntamos, ahora sí, hablemos del nuevo libro, el Stencil Handbook de 2020. ¿Por qué hacer un nuevo libro 18 años después? ¿En qué se diferencia de Stencil Graffiti del 2002? Since the first book, Stencil Graffiti, came out, I've been very lucky to be able to travel to lots of countries to experience stencil art for myself. So I was able to go to Melbourne in 2002
Prince, for instance, many places across Europe, Lisbon, Stockholm, Romania, Norway, all kinds of points, Poland, Italy, etc., etc. I've also been lucky enough to go to Colombia, Brazil, America, Canada, to see how stencil art has developed over the last two decades. Particularly, there were a couple of stencil festivals that were important. The Stencil Paris in 2004. There was also Diffuser Festival in Barcelona around 2007. And those festivals were really exciting to see how stencil art had developed. Then in 2008, I was lucky enough to be able to advise and curate and help out on the Francis Cairns Festival held in London in the Waterloo Tunnel. That was 2008. And again, that connected me to the worldwide stencil scene. Another 10 years passed since the Cairns Festival, and I noticed that stencil art had continue to develop and becoming particularly relevant for today's protest movements, and this is what I wanted to explore in the new book. Y bueno, esta respuesta Tristan envió dos audios, está dividida en dos, y en esta primera parte del audio nos comenta cómo después del primer libro empezó a conectarse por diferentes razones con eventos de stencil, ¿no? Nos nombra un evento en París, nos nombra otro en España. En el de España hay que hacer una mención importante que es el evento que organizó Difusor, un colectivo que se llamaba Difusor, en el 2007, si no estoy mal. Y a Difusor también vino a Bogotá. Vino a Bogotá en ese mismo año, un año antes, no recuerdo precisamente la fecha, pero vino a participar en el evento de Despacio. Entonces, también es muy interesante ver cómo en el libro pasado y en este, en lo particular de nuestra ciudad de Bogotá, se empiezan a conectar personas que vinieron en algún momento. En el libro anterior no lo anotamos, pero de pronto algunos lo vieron, aparece el trabajo de Nemo, que es un artista francés que estuvo acá mediados como a finales de los 90. Y en este libro pues ya tenemos una participación de personas tanto locales como internacionales que han tenido presencia acá en la ciudad. No sé si tú quieres decir algo ahí, disectivo. Pues estaba pensando más bien como la importancia y la necesidad de reconstruir esa historia también del stencil graffiti en cuanto a las conexiones, que es algo que hemos visto de manera constante en nuestros invitados en el curso del corte, y es como el mundo del stencil tiene relaciones de movimiento de la gente en el tiempo y en el espacio. Entonces la gente viene, trae, se mueve, el fanzine, la imagen, como que es algo que se ha construido también en una historia colectiva desde las técnicas, desde las temáticas y la función que tiene el stencil, pero también desde esas relaciones humanas que se construyen, ¿no? Del viaje, de cuando vino en 2009, de cómo se mueve y cómo circula la información, que es muy interesante también de lo que a él le pasa como investigador, que empieza explorando este tema de algo que ve en la calle, pero que finalmente termina siendo también una obsesión ese ejercicio de documentación, porque el stencil florece por todas partes. Entonces es algo que permite este recorrido, la documentación, que vengan imágenes de lados distintos. Empieza pues también desde cuando él nos dice ahí como los festivales, los espacios de encuentro, se construye todo un mundo en torno a esto que le permite a él también continuar documentando eso que empezó a ver desde los 80s. Y vamos con la segunda parte de la respuesta sobre este nuevo libro. Cuando terminamos de ver la sección que diseñó el instituto, la segunda parte del manual de stencil sobre gran formato y medios tonos.
The new book is the result of many different experiences that I've had, and another particular one was traveling to Bethlehem to support the Santa's Ghetto project in 2007, helping out, bringing artists to the wall to create political art on wall, and also to help run a shop which sold art to help the Palestinians living in Bethlehem. This topic was important to me, and in 2018 there was started in Bethlehem by Walmart, a shop that was open to anyone, and to help encourage them to create stencils on the wall. And I liked that idea of that accessibility of stencils. It also reminded me of the Cannes Festival, where we had a big wall that was open to the public. And I really liked that hands-on approach of stencils, that stencils could be used by anyone, anywhere, to express themselves. And really, although vanity is not in this new book, other than in the text, his influence from these two projects got my mind whirring to thinking about making a book that was more practical. Y bueno, ahí él nos comenta sobre estos proyectos en los que él trabajó con Banksy. De pronto para algunos no es familiar ese tipo de proyectos, pero Banksy ha desarrollado diferentes iniciativas en la Franja de Gaza, en el lado palestino. Hizo un hotel y con la comunidad alrededor de ese espacio ha hecho talleres, ha hecho obras de teatro, hay un documental sobre estas representaciones del nacimiento de Jesús, ha hecho un montón de cosas y han ido personas, como unos en plan turista, pero también en otros en plan de investigación, a ver qué es lo que está pasando allá. Entonces Tristan nos comenta cómo él fue invitado a este proyecto, y durante este proyecto tuvo la idea de generar un nuevo libro en el que no solo se reuniera el trabajo de las personas, como estamos viendo, como de esos nombres del stencil alrededor del mundo, sino que también sirviera de guía para que cualquier persona pudiera comenzar a trabajar con stencil. ¿Algún comentario de la mesa? Pues que también... dice como que la idea es no solo como que guía, sino que además sirva como para fomentar. O sea, como que muchas veces en estos libros donde se recopilan trabajos de mucha gente, sea de stencil o de cualquier otra cosa, pues se quedan eso, simplemente en fotos bonitas de algo y que uno ni siquiera entiende cómo se puede hacer. Entonces como esa idea de que a partir de un libro uno pueda, digamos que se sienta motivado para hacer cosas de stencil y que tengan otro tipo de dimensión o la dimensión que uno les quiera dar. Eso es lo interesante, que además como que hay distintas pues temáticas, lo que ya hemos dicho de muros a gran escala. Hay una sección que tiene que ver con protesta, acá lo que estamos viendo es que tiene que ver con tipografía. Entonces es como la versatilidad de la técnica y cómo el libro nos permite acercarnos a estas a estas líneas y aplicarlo, a poder decir se puede, puedo hacerlo sin necesidad de grandes recursos. Sí, que dice ahí, pues palabras más, palabras menos, el stencil es algo que puede hacer todo el mundo en todo lado.
y depende más como de esa capacidad que uno tiene pues de aprender por sí mismo y de explorar y desarrollar la técnica, que es algo en lo que creo que nosotros como instituto coincidimos, y es pues precisamente esa posibilidad que da el stencil para expresarse y para hacer y para construir desde lo que cada quien desea y quiere hacer. Que en ese sentido, pues lo que decías ahorita, Empty Boy, pues lo que nos muestra como posibilidades de la técnica es bastante amplio, insistiendo yo en algo como desde lo mínimo, desde lo sencillo, desde lo básico, desde quieres decir esto, haz tu stencil y ve y lo pones, o ya el desarrollo de la técnica pues de una manera mucho más pulida. Entonces, desde ahí le preguntamos, pues, ¿cuál fue el proceso para hacer el libro? ¿Y cuál considera él que son las principales características de este handbook? Once I decided that I wanted to make a book that was quite practical, I started thinking of artists that I've met in the last 20 years or so, thinking about their processes and how they might be able to explain those processes to other people. So I contacted people I knew and also people I didn't know that most of my doing. So I had a mix of new artists and artists with a lot of experience that I felt were making important art that had meaning and had craft. And wanted to explore all those elements within this book. So it was a long task of contacting over 100 or so artists and kind of discussing with them what we'd like to show and why, and kind of gradually build that into a story that was also practical for the book. Y bueno, ahí Tristan nos comenta un poco cómo fue el proceso de trabajar con las personas que aparecen en el libro. Como él dice, contactó a más de 100 personas en diferentes lugares del mundo y los invitó de manera puntual a participar con imágenes de su trabajo que le permitían, por un lado, mostrar la diversidad de temas, de estilos, de técnicas mismas dentro de la técnica y a la vez poder acercarse desde esos trabajos específicos a trucos, al desarrollo de cómo explicar la complejidad de diferentes momentos en el stencil. Como lo han visto, pues los que están acá en el en vivo, pues es un libro que reúne una diversidad de tipos de stencil, pues todo el panorama de stencil que se puede encontrar en la calle, o prácticamente todo. Y es también muy, muy emocionante para el instituto pues ver trabajo de personas que han estado acá, que han pasado por los micrófonos del instituto, de IMET, de Marian Calle, de NASA Stencil, de nuestro amigo NASA Stencil, que tiene un apartado especial dentro del libro. Y bueno, ahí se me quedan un montón por fuera. De lo que dijo ahí en la última intervención, me gusta mucho que habla de handcraft, que sería como manufactura, pero pues como que manufactura lo manda algo industrial, pero de ese hacer con las manos, ¿no? Digamos, de la habilidad manual artesanal, que también hace parte pues de ese desarrollo técnico, que creo que es algo que está detrás como de lo que Tristan Manco aprecia y valora tanto de esto, y es que es posible ver una capacidad de expresión y de construcción de diferentes materiales a partir como de esa, como de ese aprendizaje y de esa como capacidad, habilidad que uno va desarrollando pues con el corte y la pintura. Ahí, como decía Sting hace un momento, Tristan Manco visitó Bogotá en el 2009, en el contexto del proyecto Memoria Canalla. Le preguntamos pues qué nos podía contar sobre esa visita y sobre la parte que hay sobre Bogotá en el libro. In 2009, I was really excited to be able to come to Bogotá because I'd seen from the internet perhaps a glimpse of some
exciting street art that a scene that I didn't know, and it was a great opportunity to come and visit the project Marmoria Canela. Sorry, excuse my accent. As part of that visit, I was able to do a couple of talks, but from my point of view, it's also an interesting time to meet artists and find out about the history of the city, what was influencing the street art in the city. So it was a real learning opportunity. I was certainly impressed by the creativity that was coming out of stencil graffiti, also the community of the street art scene. There were lots of things there that I took away from, and I knew that later on when I made this new book, I really wanted to show Bogota and its importance in the street art scene. I've been able to travel to Mexico before and Brazil, but to visit Colombia helped me to kind of get more of a picture of the Latin American scene and the connections within it. Y bueno, vamos a comentar brevemente esta respuesta porque ya nos quedan 15 minutos, todavía hay tres respuestas más de Tristan. Lo que nos cuenta ahí es que él vino, en efecto, en el 2009 como uno de los invitados de Memoria Canaria, de este proyecto Memoria Canaria, y cómo él pudo ver como la riqueza que en ese momento ya estaba estallando en la ciudad de Bogotá en torno al arte urbano y pues gran parte de eso en el mundo del stencil. Como lo pudimos ver, pues ya hay una sección dedicada a Bogotá dentro de este libro. En el libro anterior había un solo stencil de Bogotá que llegó a sus manos por alguna razón. En esta parte ya hay toda una sección donde vemos trabajo de Toxicómano, R. Lesivo, DJ Lu, Empty Boy, como esas personas que han estado trabajando fuertemente en el mundo del stencil ya por más de una década. Entonces, no sé si alguno tiene un comentario o saltamos de una vez a la siguiente pregunta. Saltemos porque está lo del concurso, entonces pues listo, para que no estemos corriendo con el tiempo. La siguiente listo pregunta que le hicimos fue sobre cuál era para él la importancia del Stencil Handbook hoy en día. I heard that it's important to make books like this, the Stencil Graffiti Handbook, to encourage people into art. I think stencil art is a way into a world of art because of its accessibility. I think it encourages free thought, free expression, not just angry protest. I mean, this is a time to be angry and to protest, but at the same time, it's a time to be thoughtful and creative and imaginative. We need positivity as well as anger right now to kind of react to the world that we're living in. And I think stencils offer that. They offer that to artists. And I think it's an important time for sharing, sharing techniques and creating a kind of community of artists that respects one another, encourages one another. Bueno, creo que ya lo hemos comentado en otras respuestas, y es como Tristan nos habla de esa efectividad del stencil. Y un poco como de la importancia de este libro con respecto al otro, de como esa, lo que ya hemos dicho, como de incentivar a la gente a que haga cosas y como intercambiar técnicas y crear comunidad. Crear una comunidad que, pues, que en el primer libro todavía no se podía explorar, pues, todo eso, simplemente se veía la manifestación del stencil en sí. Y también ese punto que permite el stencil como de conjugar la ira y la creación. Él nos dice ahí que es tiempo de protestar, pero también es tiempo de construir una comunidad y de intercambiar maneras en las que podamos, pues, construir, crear, generar otro tipo de maneras de hacer las cosas. Pero me parece eso chévere, como que el stencil reúne esas dos cosas, la ira y la creación. La siguiente pregunta
en relación a la exposición de Art of Action. ¿Cómo surge la idea? ¿De qué se trata? ¿De dónde toma lugar? ¿Y hasta cuándo estará abierta? The Art of Action, the title comes from a phrase in the book that I've used to describe sense of graffiti as an art of action. The idea being that if you get an idea, you can put it into action very simply with the stencil technique and just get your message across. So around that theme, I invited artists who had taken part in the book to send works on paper. Those works on paper from around 25 artists around the world have gone up at that art gallery. So it's been up since the 5th of September. It goes on for another 4 days and ends on the 24th of September. The work has been put up for sale to help to support the artists. And at the same time, we hope that this will be a continuing collection that we can then show in other places. And it looks really amazing together, and it's just nice for us to see here in the UK artwork that we might not otherwise see. And also kind of perfect way to send art around the world in these times in postal tubes and just get art around the world so other people can see it. Bueno, y acá nos comenta brevemente sobre esta exposición que se generó alrededor del lanzamiento del libro. Terminó siendo una exposición más de carteles, con gran presencia del stencil, pero no es una exposición solo de stencil en carteles. Y como parte de lo interesante ahí también del mensaje que deja el libro es esa posibilidad de crear comunidad y hacer intercambio, ¿no? Si bien esto fue para una exposición puntualmente, dentro de estas redes que se tejen, pues hay una gran presencia del intercambio de material y de esa posibilidad de salir a la calle, no solo a poner el trabajo personal, sino también a poner el trabajo de los amigos y de las redes que se van construyendo. Entonces, creo que es algo que no es de hoy en día, sino que precisamente el graffiti y el movimiento urbano ha permitido con el tiempo, ¿no? Como ese intercambio desinteresado y potente desde la idea de compartir más allá de las fronteras. ¿Y la exposición está abierta hasta cuándo? Ya cerró. Estas preguntas no las enviaron hace unos días. La exposición ya cerró, pero en las redes de tanto de Tristan como de Stencil Graffiti Handbook pueden saltar algunas imágenes de lo que fue esta exposición. Y también la exposición misma tiene usuario de Instagram. Han estado ahí posteando cosas, entonces pues por si a alguien le interesa, la puede ver en internet. Y nuestra última pregunta, como suele ser costumbre en El Pulso del Corte, ¿cuáles son tus próximos proyectos? What next? Well, as I said, we may do more with the Art of Action show. That's gone down really well. Introduced art here in Bristol. I've got new books planned, but I think there's more to be done with what we started with the Stencil Graffiti Handbook in terms of workshops and kind of getting the work known. I'm writing a few texts for artists in my spare time, but at the moment I'm just back to my normal day job, which is graphic design. So no new things brewing. But I hope to keep the momentum going from what we started with this book and keep in touch with that family of artists and see what we can do. Y bueno, ahí Tristan nos comenta brevemente pues de los proyectos como que se han hecho alrededor del libro, de la exposición, de algunos talleres que hicieron, que también hay unas imágenes por ahí circulando de talleres con niños. Y pues que por ahora no hay un proyecto así grande en su camino, sino que se pues vuelve a su trabajo usual de diseñador gráfico, que es lo que hace comúnmente. No sé si para cerrar quieras decir algo, Dissectivo o Empty Boy, sobre sus respuestas. No, agradecer a Tristan por la amabilidad y por las respuestas.
Sí, y creo que pues una manera muy chévere de conmemorar también, pues no solamente nuestra participación en el proyecto, sino también pues la, como decíamos ahorita, pues parte del mundo del stencil es esta circulación, como ver unos con otros qué se está haciendo, cómo se construyen esos espacios creativos y cómo intercambiamos entre nosotros las maneras de hacer, que creo que detrás de lo que es el libro, que además es un libro precioso, muy bien hecho, muy bien impreso, muy bien editado, pues aparte de eso es un manual efectivamente como de referencias de qué podemos seguir haciendo con esta maravillosa técnica. Y bueno, ahí nos han llegado un par de preguntas en el envío antes de pasar al concurso. ¿Se consigue el libro en Bogotá? No. Se puede pedir a través de una librería. La información está en la cuenta del libro, de Stencil Handbook. Por ahora el libro está en español, en inglés, en alemán y en francés. No hay versión en español. Y la otra que nos preguntó nuestro amigo Kev es dónde se puede consultar el manual que diseñamos de gran formato y medios tonos. Todavía no, solo en el libro. Solo está en el libro por ahora. Más adelante estamos planeando publicarlo de manera impresa y también online. Entonces, próximamente aparecerá esa información en nuestras redes. Y ahora sí saltemos con el concurso para ganarse una única copia en Bogotá. Es solo para gente de Bogotá. Entonces, si hay personas escuchando de otro lugar y tienen amigos en Bogotá, díganles que escuchen el programa y que entiende, pues que accedan a las bases del concurso. El concurso es el siguiente. Solo se va a liberar en el programa. Entonces, no lo vamos a publicar en historias las bases. Entonces, si quieren, pueden escuchar el pregrabado luego en YouTube o en el IGTV de Instagram. En la sección descargas de nuestro blog, subimos un archivo que se llama Stencil Concurso. Tienen que descargar ese stencil, cortarlo. En el espacio donde dice introducir seudónimo, tienen que poner su seudónimo para cortar en stencil. Y este stencil tienen que pintarlo en una locación que vamos a publicar justo después de que acabe el programa, en las historias del Instituto Bogotano de Corte. Vamos a publicar una foto de una locación aquí en Bogotá. Lo único que les decimos por ahora es en los alrededores del Instituto Bogotano de Corte. Tienen que pintarlo ahí, tomar una foto y enviarla por correo directo a la cuenta del instituto. Ahí no acaba el concurso. Ahí reciben las siguientes indicaciones para continuar en el concurso y tal vez ganarse esta copia del libro. Entonces, creo que quedó claro. No sé si ustedes quieren decir algo más sobre el concurso, algo que no se haya entendido. Pues a mí me quedó muy claro. A los oyentes. Ah, A mí sí. también me queda claro y pues ustedes saben quienes han estado vinculados con el instituto, pues el tipo de concursos que son. Entonces acá hay que entrar en juego todo, la habilidad, la capacidad de rastreo, la identificación, la velocidad, digamos, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Entonces estar muy pendientes. Empieza todo con descargar en nuestras redes esa plantilla para cortar el stencil y escuchar el programa. Si no lo escuchó completo, puede revisarlo en el Instagram TV y escucharlo, porque tiene que ver con lo que hablamos hoy y también con esa capacidad de, pues, finalmente ser el primero en poner ese stencil en la calle. Sí, entonces si saben de alguna persona en Bogotá que le interese, pues invítenlo a escuchar el programa que va a quedar ahí guardado. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias, Disectiva. La radio está fundida. Empty Boy. Gracias. No hay nada más que agregar. Gracias a todos los oyentes que estuvieron pendientes. Y nos despedimos con nuestras redes. Nuestras redes son arroba Instituto Bogotano de Corte en Instagram y Facebook, arroba Bogotano de Corte en Twitter, email, Instituto Bogotano de Corte arroba gmail.com y nuestro blog www.institutobogotanodecorte.com.blog. Para correo físico, nuestra sede se encuentra ubicada en la carrera cuarta número 2172 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
La radio del Instituto Bogotano de Corte, HJBC, presentó El Pulso del Corte. ¡Larga vida el Corte!